El Ministerio de Seguridad de la provincia procedió esta mañana a la quema de estupefacientes que fueron incautados a lo largo de 267 causas judiciales. Se trata de casi 1.100 kilos de estupefacientes enterrados entre marihuana y cocaína. Según lo que informó esta mañana el ministro Maximiliano Puyaro, teniendo en cuenta que en el mercado el kilo de marihuana cotiza en 8.000 pesos, el monto, el valor de la droga incinerada esta mañana en el cementerio de La Piedad rondaría los 60 millones de pesos. Cocaína y marihuana secuestrada en operativos realizados en el centro y norte provincial fueron destruidas en el crematorio del cementerio La Piedad. Estamos hablando de 267 causas, de 1.076.627 gramos, kilogramos de estupefacientes, 820 kilos de marihuana, 256 kilos de cocaína, 55 bolsas a destruir. Este estupefaciente es material incautado, integrado por el del Tribunal de Santa Fe, que preside el doctor José María Escobar Sello. Y aquí nosotros, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, hizo la asistencia de seguridad para que este material y este estupefaciente pueda ser quemado hoy. Los estupefacientes correspondían a 267 causas investigadas por la Justicia Federal. Su valor en términos económicos era millonario. Bueno, estamos hablando de un valor mayor a 60 millones de pesos, teniendo en cuenta que aproximadamente un kilo de cocaína de máxima pureza como la que se está quemando hoy vale 140, 150 mil pesos y un kilo de marihuana vale alrededor de 8 mil pesos. Eso en bruto, después cuando uno lo pone en el mercado y la cocaína se estira muchas veces y la marihuana se fracciona y se vende, estamos hablando de 3 o 4 veces más de valor. Las tropas de operaciones especiales se ocuparon de la custodia durante el traslado y proceso de destrucción. Entender que es un procedimiento que no es habitual, que hubo que trasladar esta enorme cantidad de estupefacientes desde la ciudad de Santa Fe hasta aquí. La custodia la hizo el personal de las tropas de operaciones especiales, una operación que arrancó aproximadamente a las 5:30 de la mañana y obviamente se convocó a los medios para que pudiesen ver este procedimiento de quema de estupefacientes cuando los estupefacientes estuvieron aquí y ya estuvieron asegurados. Entendiendo fundamentalmente el alto valor de la mercadería que en este momento se va a quemar aquí en este crematorio.